que sumergible le tenemos aquí, que si le subimos, ¿veis? Ya nos está moviendo, pero ese le tenemos tarado a 40 grados. Tenemos ahí el reloj, termómetro, que es el que con el que vamos a controlar. Lo hemos subido en exceso para que veáis cómo funciona. A la misma vez que yo, si corto el termostato ambiente, me debe cortar esa y esta. Aquí ya conseguí la temperatura, nos ha mandado el chorro, ¿veis? Nos vuelve a mandar el pulso, le estoy metiendo sobre temperatura y yo aquí si corto, deberían de cortar la zona. Efectivamente. También, por otro lado, a ver si lo hemos hecho bien. Yo tengo esto conectado. Recordamos que priorizamos el agua caliente, si yo abro, aquella me tiene que cortar, pero esta no, porque esta me sigue disipando el calor en todo el suelo caliente. Vamos a ver si es verdad. Pues efectivamente, es verdad. Suelo caliente, ¿veis? Me va mandando un chorrito de agua caliente y... ¿veis? Lo mismo. Si yo corto el termostato, que dijimos que era talado a 40 grados, ahí nos corta. Y este, pues, nos seguirá siempre funcionando hasta que nos siga disipando el calor en todo el suelo radiante. Podemos poner suelo radiante. Y si os fijáis, bueno, eso es un circuito, ¿vale? Pero también, independientemente, podemos poner, si os fijáis, el circuito de calefacción, o sea, todo perfectamente conectado y sincronizado, para que no nos interrumpa un circuito con otro, todo sea compatible. Y recordad, prioridad siempre al agua caliente y sanitaria. Voy a cerrar el termostato y si yo abro el grifo de agua caliente, lo volvemos a ver. Nos da paso. O sea, que todo vaya independiente y sincronizado, ¿vale, amigos? Pues es un poco lo que quería que vieseis. Las maniobras se han hecho así superficialmente y luego ahora lo que vamos a hacer después, pues bueno, es poner las cajas de registro perfectamente, hacer un cableado bonito y ya concluiremos pues todo lo que quería. ¿Vale, amigos? Pues espero que os haya gustado este vídeo y muchas gracias y saludos aquí al cámara, a nuestro amigo Jesús. Chao.